Mis renegados ninjas clase S, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo. Mucho tiempo, maldición, estuve con la señora enfermedad, que se había enamorado de mí, pero conocí a la señorita medicina, y su madre hospital me cuido muy bien. Ya no quiero volver con la señora enfermedad, era muy tóxica, no me dejo hacer nada por varios días, pero antes de seguir con el fanfic, vamos con los saludos del día, y son para. Ulises Sevilla, Alex Uchija, Edwin Cruz, Andrés Zamora, SDA Teorías, José Gaitán, Dark Revan Teorías, Jessica Ahumada, Luis García, Bernardo Lerma, Jocelyn Sanguino, Jos Rogu, Omar Murillo, Joaquín Ruiz Fick, Jinquis Chun Chunli SSJ, y por último, Naruto Uchija. Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, Orochimaru había llegado hacia en donde estaban Rick con Kisame, y se dijeron varias cosas, y la Sanin serpiente habló muéstrame lo que puedes hacer, mi pequeño Rick, hablo Orochimaru con diversión, claro que sí, respondió el rubio con diversión, porque ya estaba cerca de Orochimaru, que por mucho que tenía el Rinne Saringan, se había sorprendido como nunca, y recibió un puñetazo en toda su cara, y el rubio de Akatsuki mandó su puñetazo en Kimimaru, que sacó unos huesos, pero de igual forma, salió volando, y el resto también recibió un puñetazo por parte del rubio que estaba con diversión. La inexperiencia en no poder manipular esos ojos, es muy asombroso, viniste con esa inexperiencia ante mí, pensando que te tendría miedo, hablo Rick con diversión, mal, maldito seas, decía Orochimaru que estaba con mucho dolor, porque eso no lo vio venir, jejejejejejeje, pero qué monstruo, siempre me sorprendo con esos rubios, decía Kisame con diversión, y Orochimaru se había levantado completamente, y miró hacia el rubio con furia, mientras que Rick activó sus ojos. Hasta que había formado el rinegan, serán testigos del gran poder que tenemos. Hablo el rubio estoicamente. Yo me encargo del rubio, y ustedes de Kisame, no se descuiden, tengo un plan. Hablo Orochimaru con seriedad, y todos asintieron. Orochimaru, siempre quise decirte que jamás alcanzarías las cosas que nosotros alcanzamos. Pero la verdad, verte decir muchas tonterías será divertido. Hablo Rick estoicamente. No me digas que me quieres sermonear, mi pequeño Rick. Hablo Orochimaru con diversión. No lo creo, porque si haría eso, no me harías caso. Respondió el rubio de Akatsuki mirando hacia Orochimaru, que afiló su mirada y detrás de Rick había aparecido Kimimaru. que rápido, ni siquiera lo había sentido. Dijo Kisame internamente, pero Rick estaba parado nada más, porque el puñetazo de Kimimaru lo. Había atravesado como si nada, pero que dijo Kimimaru sorprendido. Eres alguien estúpido, ocultar tu chakra no hará la diferencia, porque todos están aquí. Hablo Rick, que miro como Kimimaru lo miraba fijamente a los ojos y seguía su puñetazo extendido. Veré que haces sin un brazo, hablo Rick mirando hacia Kimimaru. Pero cuando lo quiso agarrar, una bala de agua fue hacia su brazo, y la intangibilidad se hizo ver nuevamente, y Kimimaru rápidamente volvió hacia sus camaradas, Akatsuki. Se nota que también están en un nivel muy alto, decían los otros del sonido mirando hacia el rubio que los miró estoicamente. Su mirada no me gusta, saben, porque los otros se les veía la cara de sorprendido cuando los acorralamos, decía Tayuya que estaba mirando hacia Rick que solamente estaba ahí, y era parado nada más. Cálmate. Decía Orochimaru internamente, mientras recordaba las palabras de la Yamanaka, que él sabía muy bien lo que pasaría más adelante, y decía: Orochimaru-san, los cajes irán directamente hacia ese lugar, solo aguanta. Y Orochimaru había sentido, y también le habían mandado los sellos para hacer que el Kamui sea inútil para el combate. No lo sé, Rick San, pero creo que las cosas no me están gustando, decía Kisame estoicamente, lo sé, Orochimaru por lo que sé, siempre hace tonterías, como diciendo que es fuerte, o que también dice que nos vencerá, pero ahí está él, parado mirándonos como si esperara algo, decía Rick mirando hacia Orochimaru, que estaba con seriedad, pero Rick estaba buscando a alguien en especial, pero todos tenían un signo en sus manos, no puedo ver quién es el que oculta sus chakras, Decía Rick internamente, porque los de Otogakure los ocultaban muy bien, porque todos tenían un signo de manos. Bien, es la hora del segundo round, dijo Orochimaru que activó sus ojos con diversión. Espero que no me decepciones, Orochimaru, respondió Rick estoicamente. Ahora, gritó la Sanin Serpiente con diversión. Y Kabuto hizo varias posiciones de manos, e hizo un Jutsu de sello, y Orochimaru con Rig dieron un puñetazo con todo su poder, mientras que una gran explosión se hizo ver. ¡Rum! e hizo que todos los presentes salieran volando, pero Kisame miro en los otros shinobis, que todavía seguían con el signo de manos, lo ocultarán pase lo que pase, pero tengo que ver quién demonios es quien oculta sus chakras, decía Kisame mirando hacia los de Otogakure, Kisame senpai, gritó su con diversión, y el nombrado lo miró con diversión también, mientras que balanceaba su samejada en contra de su hijetsu, que se había hecho de agua, y Kisame se tuvo que proteger rápidamente, por que su se había endurecido nuevamente mientras quedaba una patada en Kisame, que seguía con diversión, pronto dejarás de sonreír, decía el albino con una gran sonrisa, y aparecieron el resto de Otogakure, que arremetieron en contra de Kisame, que en un estallido de poder, mandó varios puñetazos en contra de sus oponentes, y todos salieron volando, ser un espadachín poderoso, no solo se tiene que dar con la espada que estás portando, lo haces mediante en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, recuerda eso, mocoso, hablo Kisame con con diversión, y Suijetsu se había levantado poco a poco, y miró hacia Kisame con rencor, pero qué divertido, te pareces tanto a tu hermano, que si sí respetaba, pero como siempre, los idiotas seguirán siendo idiotas, pero si quieren una prueba del dolor que una vez sentí, vengan hacia mí con la intención de matar. Hablo Kisame con una gran sonrisa, y Kabuto había salido desde atrás de Kisame, que estaba con diversión, porque el nombrado había dado una patada giratoria, y Kabuto salió volando mientras decía: Ah, Hidan y Kakusu se confiaron, y era porque querían jugar a ser estúpidos, pero yo, no tengo tiempo para jugar, la guerra está aquí, pero ustedes solo vinieron para frenarlo, malditas ratas de laboratorio. Hablo Kisame con una gran sonrisa, y todos los de Otogakure metieron en contra de Kisame, que estaba con diversión, mientras que también había corrido hacia ellos, y todo era a una gran velocidad, pero con Orochimaru y Rick, patadas y puñetazos se daban a una gran velocidad, en donde si uno de ellos se descuidaba, el daño era de gravedad, pero más era para Orochimaru que aún no podía explotar todo su poder, porque no tenía toda la experiencia de Rick que estaba con diversión, solo tengo que aguantar, decía Orochimaru internamente, porque sus aliados se acercaban, y con Karin de su lado, los de Akatsuki no podían sentir el chakra que se acercaba en donde estaban batallando ellos, un poco más, decía Orochimaru con diversión, no sé qué demonios estás planeando serpiente, pero tal vez, ahora te haré conocer el dolor, habló Rick que estaba cerca de Orochimaru, Maru, que sonrió con diversión, y Rick miró debajo de él, porque un cristal de color rosa estaba saliendo. Demonios, habló el rubio que activó sus ojos a todo su esplendor, mientras que una gran explosión se hizo ver. ¡Rum! Pero Orochimaru había corrido hacia el rubio de Akatsuki que se había agachado mientras que una pelea ya estaba dando una patada ascendente en su contra. Conan dijo Rick incrédulo porque se había protegido con sus antebrazos y salió volando pero rápidamente se había estabilizado y miro quién era la kunoichi que había aparecido en escena. Guren chan, no sabes lo bien que se siente tenerte cerca, decía Orochimaru con una gran sonrisa. Sabia decisión en ocultarme, respondió Guren mirando hacia Rick que lo miraba sin emociones. Akatsuki. Y pensar que estos tipos son así de peligrosos, pero lo más que me sorprende de todo esto es que me haya golpeado en toda la cara, decía Guren que se había tocado su cara con mucho dolor. ¿Qué rayos, cómo demonios hizo eso? se preguntó Orochimaru mirando hacia la peli azul que recién se había mostrado. Fue cuando di la patada ascendente, fue en ese mismo instante que me dio cuatro golpes con todo su chakra, y solo tres pude esquivarlo, pero fue con mucha dificultad, porque cada cristal que hice para protegerme, él los había roto sin problemas, respondió Guren mirando hacia el rubio de Akatsuki, que hablo. Por unos segundos, creí que eras Conan, la ramera y traidora de nuestra organización. Hablo Rick estoicamente, lastima niño, porque no soy esa Conan, respondió Guren con una gran sonrisa, que rápidamente había borrado, porque un puño ya estaba en toda su cara, pero Orochimaru lo había interceptado, y ambos puños colisionaron, mientras que un gran estruendo se hizo escuchar. Pero Rick mandó su patada hacia Guren que por el shock que tenía, la recibió en toda su cara y salió volando mientras decía A -a 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 -a", pero la Sanin Serpiente mandó su Kusanagi en contra de Rick, que simplemente lo había contraarrestado con su kunai, mientras que después ambos dijeron "Shinra Tensei" y otra gran explosión se hizo ver nuevamente. Pero Rick empezó a correr a toda velocidad, porque varios cristales emergían del suelo, y el rubio miró quién era la responsable, porque era Guren que estaba creando cristales poderosos. Cuánto lo siento, mi pequeño Rick, cuánto lo siento, decía Orochimaru con una sonrisa desquiciada, porque en sus pensamientos estaban en ventaja. Pero mientras que Guren seguía con sus ataques, Orochimaru solo por instinto vio un Kunai y recordó cuando Naruto había lanzado su katana en el aire, y también recordó el dolor que le causaron ese día, y corrió hacia el kunai, para después lanzarlo, pero cuando ya lo había lanzado, en las manos de Orochimaru, estaba el rubio, maldito, gruñó el sanin serpiente con furia, no me maldigas serpiente, maldice a tu estúpida suerte, porque yo, no te tendré compasión, respondió Rick con una gran sonrisa, mientras que después, mandó su kunai en el ojo de Orochimaru, pero un cristal lo había protegido del kunai y del shinobi de Akatsuki, que miró hacia Guren con furia, pero ella estaba con una sonrisa llena de desafío. "Bien hecho, Guren-chan", gritó Orochimaru que rápidamente mandó una patada hacia Rick, que lo había esquivado, pero el sanin serpiente rápidamente dijo, Sotenin, y Rick tras querer salir del rango de ataque Volvió hacia Orochimaru, y Guren mandó su cristal hacia el rubio de Akatsuki, que estaba estoicamente, porque después, había desaparecido en varios pedazos de roca, Nani, dijeron los de Otogakure, porque ya sabían que esto estaba ganado, pero también, se veía tan real que ellos ganaran, sabiendo de cómo batallaban los Akatsuki, y el rubio estaba parado en otro lado, pero cuando lo hizo, se dijeron Guren con Orochimaru internamente, ¿acaso su velocidad son así de ridiche? Se preguntó Guren que ahora estaba más precavida, pero después Orochimaru habló: "Guren, dime, cuando me protegiste del kunai del rubio, lo miraste a él o simplemente me miraste a mí?", preguntó Orochimaru con seriedad. "Me centré más en llegar hacia usted", respondió Guren seria. "Ya veo, porque yo solo vi tu cristal protegiéndome". Ahí fue cuando hizo la sustitución, maldito Akatsuki, casi no me doy cuenta de todo eso. En serio son unos malditos, decía Orochimaru mirando hacia Rick, que miró hacia sus oponentes, porque estaban muy precavidos, pero él estaba mirando como se movían nada más, porque por unos segundos casi lo acorralan, pero ahora estaba como si nada, quieres que te felicite, serpiente, porque lo haré, bien hecho, casi logras tu objetivo, pero porque luchar, acaso sabes. Porque estás luchando, ni siquiera deseas el mundo shinobi. Conozco muy bien tus expedientes, solo deseas los jutsus del mundo. Si yo fuera tú, estaría lejos de aquí. Hablo Rick mirando hacia Orochimaru, que no dijo nada, pero después Rick miró hacia el Sanin Serpiente, porque vio en su cara que decía: Eso es lo que he querido hacer siempre. Y el rubio empezó a caminar lentamente alrededor de sus enemigos, que estaban a la defensiva. Maldición, esto es tan humillante, ni siquiera sé cómo me va a atacar. Decía Orochimaru que cada paso que daba el rubio de Akatsuki, él se movía para no ser sorprendido por él, porque Rick seguía caminando a su alrededor. Y habló: Orochimaru, no me digas que te dijeron algo, hable meses atrás con los mesías del mundo. Claro, el chico de la profecía, el que salvaría al mundo Shinobi, acaso o también te dieron algo con que darle sentido a tu miserable vida, cuánta lástima me das, eso de las profecías no existen, solo existen personas malas, personas desquiciadas, personas que fueron olvidados por el mismo mundo, los rechazados, personas que una vez quisieron lo que ustedes tienen un brillo propio, pero lastimosamente no nacieron con ese brillo, porque nada más nacimos para ver que otras personas alcanzan ese anhelado brillo que una vez nosotros quisimos, desconozco cuáles son sus motivos, un genio como tú haciendo cualquier cosa para alcanzar más jutsu, una kunoichi que nació con el Kekkei lo tienen todo, vi a los otros también, aunque ahora tienen la marca de maldición, aun sin esa marca, tenían algo dentro de ellos, pero aún así, de Decidieron optar por lo más fácil, experimentar con personas, no los entiendo, ustedes solo son la misma imagen del mundo shinobi que supuestamente tratan de proteger. Hablo Rick estoicamente, dices que tú eres el bueno, hablo Guren estoicamente, bueno, sí, es lo que creo, o tal vez una vez lo creí, y jamás le hice daño a otras personas, nunca lo hice. Solo fui alguien que fue dejado en un lugar. Tuve que hacer todo lo posible para sobrevivir, pero cuando conocí a mi hermano, las cosas cambiaron su rumbo. El mundo ninja me dio estos dones. Ahora soy igual que ustedes, pero me dicen enemigo, ¿no crees que es algo hipócrita de su parte decirme todo eso? Cuando sabemos muy bien que ustedes son como ese loco de danzo, que experimentó con nosotros día y noche en esa asquerosa base. Hablo Rick estoicamente, y Guren con Orochimaru afilaron su mirada con mucha precaución, porque sabía que algo tramaba el rubio de Akatsuki, sea como sea niño, las cosas son muy complicadas, pero tal vez, si te hubiera encontrado antes que a tal vez serías un buen subordinado, habló la Sanin serpiente con mucha diversión lo sé, pero las cosas son más complejas, como lo dije recientemente, las cosas varían dependiendo de cómo ves el mundo, todos los shinobis velan por sus propios beneficios, yo hago lo mismo, para mí, ustedes son los enemigos, porque se interponen en nuestro camino, mientras que ustedes, nos dicen enemigos, porque estamos en su supuesta paz, como ven, las cosas cambian según de quién lado estás tú, si hubiera estado contigo, tus ideales, serían las mías, si hubiera Crecido como un Shinobi de unas de las aldeas, sería el Shinobi que batallaría por la supuesta justicia. ¿Acaso no crees lo mismo que yo, Orochimaru? Hablo Rick con diversión, agachate guren, gritó la Sanin serpiente con seriedad, y la nombrada solo por instinto hizo lo que se le había dicho, porque una vez que se había agachado. Un kunai había cortado un poco de su cabello como si nada, pero que, dijo Guren incrédula, por poco, sin duda tienes mucha suerte. Habló el rubio de Akatsuki con diversión, pero rápidamente había dado varios giros hacia atrás, porque un sanin serpiente estaba con furia, porque por poco y no la cuenta su subordinada, y después ambos se movieron a toda velocidad, mientras que varios estruendos se hicieron escuchar. Pero en otro lado, demonios, Orochimaru decía Pein mirando en donde va. Varias explosiones se podían ver, oye Yaiko de Akatsuki, ¿qué está pasando?, preguntó Hanzo con seriedad, no le preguntes algo a un dios, miserable Shinobi, respondió Pain sin emociones, ¿qué dijiste, maldito bastardo?, gruñó el revivido con rencor, ppfff, le dijeron miserable Shinobi, decía el Mizukaje con diversión mizukage, lo único que haces, es reírte, decía el Tsuchikage Onoki mirando hacia su enemigo Kage, y que quieres que haga, es lo único que podemos hacer, porque no podemos usar nuestro propio cuerpo, y mi boca, nadie lo controlará, si me río, me reiré y ya, y si no puedo, bueno, no puedo y ya, hablo al mizukage sin interés, me gustaría ver qué demonios estará pasando en ese lugar, apuesto que dos oponentes poderosos están enfrentándose, hablo el Reikage con su seriedad y sus colegas cajes asintieron pero en un alejado lugar varios shinobis recibieron un informe y era de que los cajes entrarían en acción y estaban sorprendidos por eso pero un guy se había frenado en medio de un combate y cerró sus ojos y del cuartel general recibieron su mensaje y Shikaku estaba con mucha seriedad Mientras decía, podría funcionar, pero ¿estás seguro? Preguntó Shikaku con seriedad todavía, sí, con ellos tal vez logremos acabar con todo esto, las cosas no pueden seguir así, debemos tomar la iniciativa, la juventud debe resplandecer más que nunca, respondió Gai con seriedad, Minato, hablo Shikaku con seriedad, lo tengo, Gai, cuando sea el momento, te mandaré a ese lugar, dijo Minato con seriedad, y el nombrado simplemente había sentido con confirmación y después inició con su combate nuevamente, porque estaban haciendo que todos los revividos retrocedieran, maldición, manipular muchos cuerpos es algo estúpido, no puedo concentrarme muy bien, decía Naruto que estaba en un alejado lugar, pero su hazaña era algo extraordinaria, porque podía manipular muchos cuerpos a la vez. Pero con Deidara, estaban haciendo que todos los samurai corrieran por sus vidas, mueran, no saben nada de arte, estúpidos amantes del frío, gritaba Deidara con mucha diversión, pero después dijo, aléjate, ya moriste, y lo decía molesto, y parecía que discutía consigo mismo, y siguió con sus ataques, mientras que Sasori tiraba varias bijudamas en los samurai que corrían por sus vidas, estamos rodeados, decía Mifune hablando por el transmisor, y Shikaku decía que solo resistan un poco porque la ayuda estaba en camino y ellos estaban resistiendo nada más, pero con Shikaku, ¿y no, qué está pasando con ellos? preguntó el Nara con seriedad. Falta poco, unas horas más y estarán ahí, respondió Ino con seriedad. "Cocina", habló Minato estoicamente, y la nombrada se había levantado lentamente. Y asintió con seriedad. Kazan, dijeron sus hijos mirando hacia su madre. Ustedes irán después. Iré solo porque tal vez Gai tenga toda la razón. Hicimos todo con jutsu nada más y jamás hemos usado un taijutsu extremo. Iré porque quizá me es como un biju capaz de hacer muchas cosas. Eliminar a uno de los que puede ser un ejército completo es lo primordial. No tengo por qué dudar. Tal vez si aparezco, Madara también haga su aparición. Aún recuerdo sus palabras cuando. Él había liberado el Kyuubi en la aldea, lo tengo en mi mente día y noche, maldita Usumaki. Esto no ha acabado, haré que sufras como nunca, porque esa sonrisa que tienes, esa estúpida sonrisa llena de victoria, se transformará de uno de mucho miedo, y también de angustia, así es, sonríe mientras puedas, cocina, sí, burlate. Estúpida Usumaki, porque cuando nos volvamos a ver, seré yo quien te sonría de ese modo, ten siempre mis palabras en tu estúpida cabeza de Usumaki, te haré ver el infierno, esas palabras... Fueron las del mismo Madara, lo recuerdo, todo está en mi mente, ahora que lo medito muy bien, estoy segura que siempre nos había vigilado, una criatura que se mezclaba con la naturaleza, Naruto mirando siempre el atardecer, pero también, mirando hacia el árbol de nuestra casa, rayos, todo está ahí, pero lo que no puedo recordar, es cómo Naruto se alejo de mi lado, esa parte de la historia, Madara lo sabe, y le sacaré la información por la fuerza, hablo Kusina con una mirada llena de determinación y sus hijos solo miraban como su madre se preparaba para cuando los otros cajes lleguen hacia donde estaba batallando Orochimaru con Rick de Akatsuki. Pero con los nombrados, el rubio había llegado hacia Orochimaru, que rápidamente dijo Shinra Tensei, pero el nombrado simplemente había desaparecido como si nada, y apareció detrás de la Sanin serpiente, para su furia, pero Guren rápidamente mandó un cristal para proteger a su señor, pero el rubio nuevamente había desaparecido, y ahora mismo estaba debajo de Orochimaru, que lo miró con furia, y ambos dieron sus respectivos puñetazos, y un gran estruendo se hizo escuchar, Rum. Pero Orochimaru rápidamente se había agachado, porque otro rubio había salido de la nada, para su sorpresa, pero vio que la suela de las sandalias shinobis de Rick estaba bajando hacia su cabeza, pero Guren había aparecido nuevamente. Y el rubio de Akatsuki había sonreído con mucha diversión, porque hizo un signo, y Orochimaru con su rinesaringan, vio como su sello se había desvanecido como si nada, y el rubio de Akatsuki pasó los cristales, que hizo Guren para proteger a Orochimaru, y lo había agarrado de su cuello, para su incredulidad, me pregunto si tu cuello también es de cristal, decía Rick con mucha diversión, pero Orochimaru rápidamente había corrido hacia Rick, que estaba con diversión, porque había levantado a una Guren que estaba perdiendo el sentido rápidamente, pero una espada había pasado sobre toda su cabeza, y Guren estaba bajando lentamente, lo conseguí, se preguntaba Orochimaru mirando como su subordinada estaba cayendo, pero el rubio de Akatsuki de nuevo había mandado una patada hacia Guren.

¿Qué rayos? ¿Qué fue eso? se preguntó la sanin serpiente mirándose su cuerpo, pero vio que estaba lejos. Ya veo, es algo del Rinnegan. No puedo creerlo. ¿Acaso esto estaba usando todo este tiempo para salir de todos mis ataques? Ahora lo entiendo. Malditos mocosos que supieron dominar todos los poderes de estos ojos majestuosos. Decía Orochimaru mirando hacia el rubio de Akatsuki, que levantó lentamente su cabeza, porque Orochimaru se había salvado por la técnica de la menopejikara, Orochimaru creía que usarías el Shinra Tensei, pero dejaste que tu subordinada recibiera todo el castigo. ¿Qué pasa contigo? Eso no es bueno. Hablo Rick con diversión. Maldito mocoso. gruñó Orochimaru, porque se burlaban de él en su cara. Pero un Aguren abrió lentamente sus ojos, porque aún no se podía mover. Maldito. Maldito bastardo, gruñó la peli azul con furia, maldecirme, no hará que te liberes de mí, ¿sabes por qué kunoichi, preguntó Rick con diversión, y la peli azul lo miro con furia, estando en este estado, y tienes el descaro de mirarme con una cara que me dice, me vengaré, pero haré que ese rostro inmutable, llore. Hablo el rubio de Akatsuki que dio un pisotón en toda la cara de Guren, que se había sorprendido por eso, porque fue con mucho chakra, y después recibió un puñetazo en toda su cara, y recibió más castigo. Orochimaru corrió rápidamente hacia su oponente, que se había teletransportado hacia otro lado, mientras seguía con su castigo, maldito cobarde, pelea conmigo, gruñó Orochimaru, porque Riki estaba en otro lado, y seguía castigando a una Guren que ahora decía: Ah mandar a Nohin la formación de las 10.000 serpientes, gritó Orochimaru con furia, pero Rick solo había levantado la mano, y todas las serpientes desaparecieron en una cortina de humo, maldito, gritó Guren que de su boca salió un cristal a toda velocidad, pero Rick simplemente lo había sujetado como si nada. Y después le clavo el mismo cristal en uno de sus brazos, para el horror de la peli azul, que solo dijo, ¡Ah! ¡Patético! No eres nadie sin tu que genkai apuesto, que buscaste una razón para vivir, pero te diré esto, fuiste útil para Orochimaru hasta donde él quiso, y como es, ya no eres útil, puedes morir en paz, habló el rubio de Akatsuki con una media sonrisa, ¡Maldito, no eres nadie, y pagarás por lo que estás haciendo, somos asesinos, nosotros. No tenemos un final feliz, habló Guren con una media sonrisa, dime algo que no sé, Kunoichi, y créeme, jamás recordaré tu estúpido nombre, porque ni siquiera eres alguien fuerte, habló Rick con una gran sonrisa, y mando un puñetazo en toda la boca de Guren, y del puño de Rick había crecido una gran rama, y que había explotado la cabeza de Guren al instante que cayó secamente en el suelo, recuerda su nombre en tu corazón ajeno, Orochimaru, habló el rubio de Akatsuki con diversión, maldición, y pensar que Guren moriría aquí, decía el Sanin serpiente que hizo varias posiciones de manos, pero después se había agachado, porque una patada fue hacia su cabeza, para su horror, pero él también había dado una patada hacia su enemigo, que lo había esquivado sin muchos problemas, pero después la Sanin serpiente hizo una posición de mano, que vio Rick, pero recibió una patada en toda su cabeza y el rubio salió volando, pero rápidamente se había estabilizado. "Orochimaru-sama, ¿está bien?", preguntó Kabuto que estaba un poco lastimado. "Kabuto-kun, claro que lo estoy, pero Guren no está con nosotros", respondió Orochimaru con mucha diversión. Maldición, había olvidado que ese sujeto estaba batallando con Kisame, decía Rick internamente, pero abrió sus ojos con incredulidad, porque Orochimaru apareció enfrente de él, y Rick salió volando por una técnica que hizo Orochimaru, porque había dicho, Shinra Tensei, y un gran estruendo se hizo escuchar. Rum". Lo sabía, amenotejikara, no fue solo casualidad cuando había escapado del ataque que le hice, decía el rubio mirando hacia Orochimaru, que tenía una gran sonrisa, porque poco a poco estaba entendiendo los poderes de sus nuevos ojos. Seguir con esta pelea, hará que sea más problemático más adelante, decía Rick que se había levantado lentamente, porque ahora iría con todo lo que tenía. Ahí viene Kabuto Kun. Espero que logres hacer que se proteja, porque haré todo lo posible para que reciba algunos golpes por parte de mi persona, habló la Sanin serpiente con diversión, sí, Orochimaru Sama, dijo Kabuto que salió volando mientras decía, A -a 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 -a", y el rubio corrió hacia Orochimaru, que había borrado su sonrisa, porque ni siquiera lo había visto, y ambos dieron un puñetazo en contra del otro, y de nuevo habían desaparecido, pero con Kisame y los otros del sonido, en donde rayo se fue Kabuto. Decían los del sonido con furia, fue para ayudar a Orochimaru-sama, respondió Kimimaru con seriedad, y sus compañeros asintieron, no me digan que tienen todo planeado, mocosos, gritó Kisame que apareció en medio de los del sonido, que se habían sorprendido, cabeza roja primero tú, grito Kisame con diversión. Maldito suéltame, gritó Tayuya que lo agarraron de su cabeza, chico que tiene seis brazos, agárrala, grito Kisame que lo había azotado en Kidomaru, que no sabía qué hacer, y solo se había escuchado, ruum. Ahora, gritaron los otros del sonido que corrieron hacia en donde estaba Kisame, que se divertía con sus oponentes, porque no podían con él, pero el Shinobigatana rápidamente había dado cuatro pasos hacia atrás, porque varias balas de agua pasaron cerca de su persona, mocoso, seguirás escondido hasta que te canses, no empezarás a combatir, pero que estoy diciendo, jejejejejejeje, si eres alguien tan patético, que tu mismo hermano, hizo algo imperdonable, y era negarte como su hermano menor y todo porque eras alguien con la cara de un idiota reía Kisame muy fuerte tu maldito gruñó Suigetsu que corrió hacia Kisame que se burlaba de su persona pero el nombrado lo miró con diversión nada más porque después hizo un signo con su mano y dio un pisotón en todo el suelo y un gran brillo se hizo ver y Kisame dio un puñetazo en Suigetsu que sonrió pero su cara se hundió con el puñetazo de Kisame y el albino salió volando mientras decía Ah, 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 ah. El sello del dios negro es para todas las habilidades con la intangibilidad, y eso te incluye a ti, mocoso que apuesto, que también se mezcla con la misma orina de los peces, dijo quizáme con seriedad, pero segundos después dijo, PPFFFF, porque fue divertido, y luego dijo, silencio, y aléjate de mí, lo dijo molesto. Kimi Maru lo miró confundido, porque quizá me habló de repente, y parecía molesto consigo mismo, pero con su hijetsu, se revolcaba en el suelo con mucho dolor, porque jamás había recibido un puñetazo de mucho chakra, siempre se había salido con la suya cuando estaba en combate, y ahora fue todo lo contrario. En serio, tenemos la ventaja, decía una Karin que estaba mirando la pelea un poco asustada, porque aunque eran mucho, el de Akatsuki parecía que se divertía con ellos, como si su solo estuviera calentando nada más y eso lo asustaba pero quizá me miraba hacia sus oponentes que aún tenían un signo en su mano pero menos Suigetsu porque estaba tirado en el suelo y ahora Kidomaru con Tayuya tampoco estaban con ese signo que podía ocultar el chakra de ellos maldición aunque Dan shinobis con ese signo pero si ataco a uno de ellos, y que sea el que esté ocultando el chakra, será más fácil, estoy seguro que Orochimaru está planeando algo, no puedo equivocarme, hablo Kisame para sí mismo, y después miro hacia Karin, que afilo su mirada, será ella, Naruto-san me decía que los Uzumakis tienen muchas habilidades ocultas, y en los informes de Madara, también lo decían, y cuenta que esta Kunoichi, tiene rasgos Uzumakis, cabello rojo, decía Kisame mirando hacia Karin, que no había titubeado, pero después un gordo miro en otro lado, y Kisame lo miro fijamente, y él se había asustado, te encontré, gritó Kisame que había aparecido encima de Hirobo, que se había transformado rápidamente, mientras que estaba con diversión, y dio un puñetazo en Kisame, que de su cuerpo salió una materia oscura. Y envistió a Hirobo que salió volando mientras decía a -a 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 Pero debajo de Kisame habían salido varios huesos Que el nombrado no había esquivado Porque todos atravesaron su cuerpo como si nada Y Kisame salió ileso Demonios Y porque no fue así desde el comienzo Decía Kimimaru mirando hacia Kisame Que dio una sonrisa Y habló Porque quería ver quién era el que borraba sus chakras Y cuenta que me divertía con lo que me decían Te mataré Orochimaru es mi amor Y Areto todo lo que me diga, cosas así, respondió Kisame sin mucho interés. Y jamás dijimos Orochimaru es mi amor, gritaron los del sonido con furia. Menos Kimimaru, porque su señor lo era todo para él. Solo queda el albino y también la pelirroja con el de dos cabezas. Uno de ellos es el que está borrando el chakra de estos shinobis. Decía Kisame mirando hacia Kimimaru, Karin, y después enfocó toda su atención hacia el que tenía dos cabezas, que estaba con seriedad, pero en la base del cuartel de la Alianza Shinobi, una y no hablo. Están cerca, hablo y no con seriedad, pero en un lugar, un pelinegro miró hacia su alumno, que estaba con seriedad, le, sabes que eres mi más grande logro verdad, quiero que sigas ardiendo de mucha juventud, hablo Gai con seriedad, hi, Gai Sensei, respondió el nombrado con la misma expresión. Neji, Tenten, también les digo eso. Quiero que su juventud arda más que las otras personas. Hablo Gai con seriedad, porque esa cara sería Sensei, pregunto Neji con curiosidad. Las cosas se dieron, y para empezar, mi juventud está en la primera fila. Hablo Gai con una gran sonrisa muy rara en ella. Gai, de qué demonios estás hablando? preguntó Kakashi mirando hacia su amigo de toda la vida. Obito también se preguntó lo mismo. Me hubiera gustado seguir con nuestro duelo, mis eternos rivales, pero el loto de la aldea de la hoja florece dos veces. Pero para cuando todo esto acabe, eso les dirá que toda mi juventud no se ha desperdiciado y quiero que sepan de mi persona que siempre los llevaré en el corazón, que bombeará por ustedes. Denme su fuerza, porque su amigo y rival lo va a necesitar, habló Gai mirando hacia sus enemigos jurados, que no entendían nada, porque parecía que Gai, se estaba despidiendo de ellos, pero todos escucharon una voz, Gai, habló Minato estoicamente, listo Yondaime, haré que mi juventud, explote, respondió el Shinobi de Expandex verde con una sonrisa llena de determinación. Y cuando todos quisieron decir algo, Gai desapareció en un destello, y Kusina también desapareció como si nada, y ambos Shinobis aparecieron en el campo de combate, a Chimon Tonko y Kai, la formación de las ocho puertas internas. Abierta, gritó Gai con furia, mientras que su cuerpo se hizo rojo, y salió en un estallido de poder hacia un Kisame que se divertía con sus enemigos, y no había visto el poderoso chakra que ahora estaba emitiendo el Shinobi de Expandex Verde, y Gai simplemente Dijo Isoku y mando un puñetazo que dio en toda la humanidad del Shinobi Gatana. Nani, dijo Kisame que solo pudo ver un puñetazo en toda su cara, y salió volando mientras escupía mucha sangre en el proceso, y cuando se quiso levantar, su cuerpo rápidamente había caído nuevamente, pero que, maldito maestro del puño fuerte, sabía que te enfrentaría en esta guerra, pero me atacaste a traición, maldito seas, pero ahora estoy listo, ven aquí, gritó Kisame con una sonrisa peligrosa, mientras que su cuerpo se estaba oscureciendo, pero varias cadenas salieron de la nada y lo habían aprisionado gofusa, maldita Uzumaki, gritó Kisame con furia, porque su chakra se reducía rápidamente, y vio que Gai se acercaba a toda velocidad, pero Kisame no tenía miedo, y Gai había pasado de largo, Nani, ya veo, Rick es el objetivo, gritó Kisame con furia, pero varios huesos se clavaron en Kisame, que había escupido más sangre, maldito maestro del puño fuerte, no puedo creer que un solo puñetazo del idiota me haya dejado tan vulnerable, decía Kisame que estaba gritando del dolor, porque por culpa de Gai, estaba en un lamentable estado, pero con Gai, no tengo mucho tiempo, si es la hora de ganar a estos monstruos, es ahora o nunca, mi juventud, será recordada por siempre, mis amigos, mis alumnos, decía Gai que corría sin mirar atrás, porque el puñetazo que le había dado Kisame, casi hizo que se rompa un brazo. Y quería llegar con Rick por lo menos con el 90% de su cuerpo, ese chakra, decía Pain que miró en la dirección que se escuchaban varias explosiones, pero con Gara, un Shikaku habló, Gara San, ataca ahora, si Pain se retira, llegará así en donde Gai con Orochimaru se enfrentarán a una de las grandes amenazas de la alianza, es ahora o nunca, gritó Shikaku con seriedad, oíste Tsuchikaje, preguntó Gara con seriedad, lo escuché amigo, ahora ataquen, gritó Kurotsuchi con seriedad y todos los shinobis corrieron hacia la batalla porque la batalla se estaba decidiendo en otro lado. Nani, dijo Pain mirando hacia varios shinobis que corrían en su dirección e hizo un signo con su mano y los cajes salieron corriendo también hacia ellos. Pero Kurotsuchi con Gara llegaron hacia Pain que los miró sin emociones. No escaparás de aquí, Dios, dijeron los cajes más jóvenes con seriedad, por lo menos saben con quién se quieren medir, y por esa razón, haré que vean una pequeña fracción de mi divinidad. Agradezcan cajes. Esto no se ve todos los días. Hablo pein estoicamente, maldito idiota. Lo que dije fue para burlarme de él, pero se cree un Dios para lo mucho que me importa, decía Kurotsuchi con furia, y la batalla había iniciado, pero con Gai, llegó hacia donde estaba Rick con Orochimaru, que se daban varios puñetazos en toda su humanidad, y también varios jutsu, pero solo por instinto Rick se había dado la vuelta, pero Gai dijo, Isoku, y una gran explosión se hizo escuchar. Rum" rayos! gritó Rick que fue atrapado por una ventisca que parecía que no lo dejaba que se moviera con facilidad. ¡Ah! ah, 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 ah gritó Orochimaru que también había quedado atrapado. Nani-nani, ¿qué tipo de chakra es este? Ni siquiera parece la de un humano, decía Kabuto mirando hacia Gai, que cuando quiso dar un puñetazo, rápidamente se había frenado, mi brazo, demonios, a esto me temía, el dolor es inconmensurable, pero tengo que acostumbrarme, decía el Shinobi que estaba todo de rojo, Rick estaba jadeando, porque el puñetazo de aire comprimido le hizo mucho daño, y fue por sorpresa que le había dado, pero miró hacia Gai, que estaba con seriedad, demonio, Maestro del puño fuerte, claro, Maitogai, conozco muy bien su historial, y también la de su estúpido padre, la Sachimon. Creo que si me confío, la pasaré muy mal, decía el rubio de Akatsuki que ahora estaba con mucha seriedad, y recibió un puñetazo en toda su cara, y era por parte de Orochimaru que estaba con diversión. Q, 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 le tienes miedo a un shinobi, que divertido, decía Orochimaru con mucha diversión, maldito, gruñó Rick que había escupido mucha sangre, porque el puñetazo de Orochimaru tenía mucho chakra, no puedo creerlo, tanto es el poder de este shinobi que ha aparecido, se preguntó Kabuto, que estaba muy lastimado, porque él no pudo hacer nada en contra de Rick, y eso que Orochimaru tenía un ojo poderoso en su poder, pero ahora Rick, parecía más precavido por la persona que que había aparecido, Orochimaru Sanma. ¿Quién es? preguntó Kabuto con seriedad. Ese sujeto, es Maito Gai, pero no me dijeron que aparecería, solo me dijeron de los cajes, respondió la Sanin Serpiente en voz baja. Entiendo, respondió Kabuto mirando hacia el descubierto Shinobi, que siempre parecía estar con una sonrisa nada más. Pero con Rick, maldito Orochimaru, Juro que te devolveré este golpe que me diste, gruñó el rubio con furia, pero miró hacia Gai, que estaba todo de rojo, la juventud, debe seguir en lo más alto, las hojas verdes darán a una nueva generación, en donde yo, no podré estar para guiarlos, pero dejé varios legados para ese futuro, un futuro, que pienso alcanzarlo enfrentándote a ti, a Katsuki, hablo Gai estoicamente, me pregunto si podrás hacerlo, maestro del puño fuerte, hablo Rick con seriedad, no tengo elección, perder, no está en las opciones, eliminarte para siempre, es lo único que está en la mesa. Hablo Guy que empezó a correr hacia Rick, que rápidamente se había puesto serio, y también había corrido hacia Guy. ¿Qué rayos está pasando? Se preguntó Kabuto incrédulo. Las ocho puertas internas son muy especiales. Pero es algo que solo se puede usar por un corto tiempo nada más, porque una vez que todo termine, Gai morirá, dijo Orochimaru con seriedad, y Kabuto se había sorprendido por eso, porque esta pelea era un ganar o ganar, no había un más tarde te enfrentaré de nuevo, maldito idiota, gruñó Rick que se había elevado, pero Gai empezó a correr sobre el aire. Nani, dijo Kabuto con sus ojos muy grandes, sabía que ese Gai era poderoso, pero en serio medirse con alguien te alcanzó el poder. Poder de los seis caminos, esto sí que es una locura, decía Orochimaru mirando como Gaia empezó a correr sobre el aire, espera un minuto, vi al chico juventud, rogle, también será capaz de hacer todo esto, preguntó Kabuto incrédulo, los maestros del Goken, son siempre un problema, respondió Orochimaru que estaba serio. ¿Qué hará usted, Orochimaru-sanma? Preguntó Kabuto con seriedad. ¿Qué que haré? No es obvio, Kabuto-kun. Entraré en la batalla. Matar a Rick de Akatsuki. Hará que Naruto esté solo. Y también Pain. Aprovechemos esto. Respondió la Sanin serpiente con una sonrisa llena de victoria. Y Kabuto asintió con seriedad, pero con Gai y Rick. Maldito seas maestro del Goken. Gritó Rick con furia. Porque aún estando en el aire, Gai lo estaba siguiendo. No hay marcha atrás. Y Soku, gritó. Gai con furia, Nani, dijo Rick que se había protegido como pudo, pero el viento que mandó Gai, fue algo imposible de frenar, Kabuto-kun, gritó Orochimaru con diversión, ahí va, gritó el nombrado que lanzó un kunai hacia Rick que estaba suspendido en el aire, porque no se podía mover, y Orochimaru se había teletransportado hacia el nombrado. ¡Ja <laughs> Muere mocoso, gritó la sanin serpiente con diversión. Maldito sea serpiente, gritó Rick que no se podía mover porque Orochimaru ya estaba a sus manos enfrente de su cara. Shinra Tensei, gritó Orochimaru con furia, y Rick había bajado sin que se pudiera defender. Y un gran estruendo se hizo escuchar. Rum". Ah, <Susurra> grito Kabuto que se protegía como podía, porque el viento que había mandado el ataque de Orochimaru, había limpiado con todo el lugar, pero el rubio de Akatsuki escupió mucha sangre, malditos, Naruto me había dicho que ese maestro del puño fuerte era alguien peligroso, pero no me dijo que sería así de peligroso, maldito amante de la juventud, te mataré, juro que te mataré, te llevaré al infierno conmigo. Gritó Rick que salió en un estallido de poder hacia Gai, que se había sorprendido por eso, pero desapareció de la vista de Rick, y empezó a correr a toda velocidad. ¡Demonios! ¿Por donde me atacará? decía el rubio con furia, y Guy mandó un puñetazo en Rick, que activó sus ojos. Q, 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 no harás eso amigo Rick, habló la Sanin serpiente con diversión. Maldito serpiente, y Rick recibió de lleno el ataque, y no se podía defender, toma esto, gritó nuevamente Guy, y Rick recibió otro puñetazo sin que se pudiera defender, y solo le quedó decir, ah, y quizá me había escuchado eso. Maldición, Rick fue acorralado. Se preguntó Kisame incrédulo, "Gai, hablo cocina con seriedad, no me quedaré aquí." Gritó Kisame que de un solo estallido de poder hizo aparecer su forma completa y rugió con todo su poder hacia sus enemigos que se tuvieron que proteger con lo que pudieron y Kisame salió en un estallido de poder hacia la otra batalla y vio que Riki estaba recibiendo varios puñetazos de aire comprimido y que hacía que no se pudiera mover con facilidad y se había impulsado hacia Gai que estaba corriendo alrededor de su compañero de Akatsuki no, no lo harás Kisame-kun gritó Orochimaru con diversión serpiente gruñó el nombrado porque un kunai pasó cerca de su cabeza y pensó que no era nada pero de repente había aparecido la Sanin serpiente, no caere por tu mano idiota, gritó Kisame que se quiso dar la vuelta, pero varias cadenas lo sostuvieron nuevamente, lástima mi querido Shinobi Gatana, tengo amigos poderosos también, gritó Orochimaru que puso su kusanagi en la espalda de Kisame que no se podía mover porque las cadenas lo sostenían. Ahora Orochimaru gritó Kusina con furia, "A la orden, Kusina-chan", gritó el nombrado que simplemente dijo, "Shinra Tensei", mientras ponía sus manos hacia arriba de él y bajó a toda velocidad, pero con un kizame que fue clavado en toda su espalda y que hizo que escupiera mucha sangre y un gran estruendo se hizo escuchar. Rum". Lo conseguimos, se preguntó Kabuto incrédulo, quizá me, gritaba Rick que no se podía mover por las habilidades de Gai, que mandaba varios puñetazos, malditos, a Chimon, Tonko y, gritó el rubio con furia, Nani, dijeron sus enemigos con incredulidad, y mandó a volar a todos los que tenía a su alrededor, menos Gai, que corrió hacia Rick que lo miró con furia, y también había corrido hacia el nombrado, pero una voz dijo, están ahí, lo dijo con seriedad, y Rick solo vio una energía de color azul que relampagueaba nada más, y recibió un puñetazo en todo su mentón, que rayos, tanto me he descuidado, se preguntó Rick con incredulidad, ahora, Maito Gai, gritó el raycaje que había aparecido de la nada, Ryu -yagai, dragón carmesí, gritó Gai con furia, no lo harás, maldito idiota, gritó Rick con furia, mientras que también dijo, Ryu, Yagai, Nani, dijeron todos los presentes con incredulidad, ja, 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 ja" gritó Orochimaru con diversión, porque dijo, Bansotenin, y Rick no había tomado impulso, porque Orochimaru lo estaba atrayendo hacia él, maldito serpiente, gritó Rick con furia, y cuando quiso hacer algo, dos cadenas sostuvieron sus manos. Hazlo, gritó Kusina con furia, gritó Guy con todo lo que tenía, y mandó una patada hacia Rick, que sus ojos habían perdido el Rinnegan, y todo su cuerpo había sido despedazado, gritaron todos los presentes por el gran poder que había sacado Guy. Rick decía quizá que no se podía mover, porque le hicieron una gran herida, y un gran estruendo se hizo escuchar. Maldito, mil veces maldito, tuvimos que hacerlo con varios chinobis con nivel caje para matarlo, pero lo conseguimos, decía Orochimaru con locura, y después miró hacia el cielo, y solo dijo, lo hicimos, sí, lo decía con alegría, porque Guy estaba parado, y un rick, estaba su estómago hecho pedazos, y su chakra, se había desvanecido por completo. Noticias, gritó Ino mirando hacia los que estaban comandando todo, y Shikaku con Minato miraron hacia Ino, que solo dijo: Rick de Akatsuki, murió por la mano de Maitogai, lo dijo con una sonrisa, -i 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 -i. gritaron todos los que estaban ahí, Kisame está encadenado por Kusina sama esta guerra, se puede ganar, decía Ino con alegría, solo falta Pain con Naruto, Deidara con Sasori, y todo estará terminado, se puede hacer, decía Shikaku con diversión, pero ahora sabía lo que se venía, porque del otro lado un Gai estaba parado y toda su ropa estaba destruida, mientras decía, "Le, tenten, ten, Neji, y también mis eternos rivales, mi juventud ardió como nunca." Hablo Gai que recordaba a su padre, "Ustedes, sostengan a Kisame." Hablo Kusina que corrió hacia Gai y los del sonido pusieron un sello de supresión en Kisame, que estaba demacado. No por las cadenas de cocina sino que fue por el puñetazo de Gai, que ahora estaba parado, Gai, decía Kusina mirando hacia uno de los shinobis más fuerte de su aldea, solo falta dos pasos, decía Gai con una media sonrisa, y Kusina había sentido, el cielo, es hermoso, la verdadera fuerza no se obtiene venciendo al más fuerte, sino defender realmente a la persona que realmente quieres, fue lo que me dijo mi padre hace mucho tiempo, pero por esta vez, solo diré, que vencía uno de los más fuertes, y se sintió muy bien, mi juventud se ha probado, dijo Gai en voz baja, y después, Kusina lo había atrapado, porque el chakra de Gai se había desvanecido por completo también, así que este es el poder del Goken, decía el rey Kaje que cuando vio el poder de Gai, le había entrado un poco de miedo. Porque sabía que no podría con él una vida por otra, decía la Mizukaje que también había llegado. Su muerte no fue en vano. habló Orochimaru que había cortado la cabeza de Rick. Tengo la de Hidan, la de Kakusu, y ahora uno de los Shinobis más fuerte, Rick de Akatsuki. También lo tengo. Se la mostraré a Naruto, apuesto que me mirará con mucho odio. Después de todo, matamos a su hermano, Ku, Ku. Decía Orochimaru con diversión, y nadie dijo algo, porque esto era una guerra, y contaba que nadie quería a los de Akatsuki, falta Kisame, dijo la Sanin serpiente que había saltado hacia donde estaba Kisame, que estaba en un mal estado, el golpe de Gai te dejó tieso, no es así, Kisame Kun, decía Orochimaru divertido, maldito bastardo, a esto estabas jugando, faltaba poco para encontrar al que borraba su chakra. Solo un poco más, y todo esto no habría ocurrido, gruñó Kisame con furia, q, 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 y seguirás sin recibir más información, porque jamás sabrás quién es el que borra el chakra, porque es mi más grande logro, habló Orochimaru con diversión, así es, así es, y sabes que más Kisame Senpai, decía un Suijetsu con diversión, porque después agarró la samejada, aléjate de mi katana mocoso con cara de idiota, gruñó Kisame con furia, jajajajajaja, ja, es este katana tiene dueño y se llama Suigetsu Ozuki, respondió el albino que estaba pisoteando la cara de Kisame, que estaba con furia. Jajajaja, ja, 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 mira cómo me dice que esto no tenía que pasar, decía Suigetsu con diversión, y todos se reían de Kisame porque estaba tirado en el suelo y no podía hacer nada en contra de Suigetsu, pero Orochimaru le había clavado su katana en toda su pierna y me solo hizo un quejido nada más, no gritaría, porque eso divertiría a Orochimaru, que estaba con una gran sonrisa, no pareces muy fuerte en este estado, Josigake, hablo el reikage con seriedad, no lo entenderías, puede que me hayan vencido, y más cosas, pero la batalla aún no ha terminado, pueden hacerme cualquier cosa, pero al final, me reiré de ustedes, ya sea muerto, y dejándome vivo, o peor aún, como un miserable prisionero de guerra, pero de una cosa sí si puedo asegurarles shinobis aliados, que yo, me reiré de todos ustedes, porque no me siento derrotado todavía, porque aún falta nuestro líder, hablo me con diversión, no tengo tiempo de tener prisionero, debí matarte cuando estabas en konoha, me hablo kusina que traía a un guy que estaba muerto, el idiota siempre fue poderoso. Naruto San me lo dijo cuando visitamos Konoha por primera vez, y pensé que solo era por hablar, pero después recordé a Mahito Gai el que aniquiló varios Shinobi Gatanas, ahora entiendo del por qué Naruto San siempre fue precavido con este sujeto, maldito Maitogai, si no me hubiera atacado por la espalda, estoy seguro que lo mataría, o también, que tal vez ambos saldríamos perdiendo nuestro propio encuentro, decía Kisame con diversión, mátenlo, Grunio Kusina con furia, jejejejeje. Dije, qué mala eres Kusina San, deberías hacer un intercambio, tal vez Naruto San te vea a la cara, como siempre lo has querido, hablo Kisame con diversión, y Kusina lo miro con furia, ¿quieres saber cómo Naruto paró en Akatsuki? dijo Kisame con una gran sonrisa, y Kusina lo miro con una furia intensa. Ja 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 pues te quedarás con las malditas ganas, porque jamás te lo diré, solo eres, decía Kisame que no había terminado sus palabras, porque Orochimaru lo había decapitado. Faltan cuatro a Katsuki, dijo Orochimaru estoicamente, y sus aliados asintieron con la misma expresión. Gai, decía Kusina que miraba el cuerpo irreconocible del que siempre decía que era un exponente de la juventud. Shikaku había hablado en la mente de todos los presentes, que se pusieron serios, porque no había tiempo para decir algunas palabras hacia su camarada caído, porque el Nara habló, ahora todos deberán atacar hacia donde están Gara con la Tsuchikage, no hay otra opción, la victoria, es nuestra, habló Shikaku con seriedad, y todos asintieron, Gai, volveré, habló Kusina que empezó a correr hacia una dirección porque todos estaban corriendo hacia donde había varias explosiones, pero con los que estaban batallando, todos vieron que Kurotsuchi había bajado a toda velocidad, mientras que una gran explosión se hizo ver. ¡Rum! Maldito anciano, gruñó la peli negra con furia, mocosa, deberás hacer todo lo posible por frenarnos, aunque sea imposible, hazlo, gritó Onoki con seriedad, ¿qué crees que he estado haciendo todo este tiempo? Presumir que soy la tsuchikaje, claro que no, pero es imposible, y es más, esta musama también, ambos son poderosos, mientras que yo... Recién estoy con el título de caje, respondió Kurotsuchi que estaba en el aire, pero Kongara estaba con su arena, porque el tercer Raikage lo seguía de cerca. Y Payne estaba como si nada, pero se le hacía raro que las explosiones ya no se escucharan del otro lado, porque también no podía sentir el chakra de los que estaban batallando, y eso lo ponía en alerta, pero los otros shinobis corrían hacia los otros cajes. Que se movían a toda velocidad, y era fácil para ellos batallar, pero un Hanso estaba con diversión, porque él odiaba a todas las aldeas elementales, porque siempre sus disputas llegaban hacia su pequeña aldea, y por culpa de ellos, su gente moría sin razón, algo anda mal, solo corren, y de vez en cuando atacan, como si no quisieran gastar mucho chakra, y cuenta que la pelea del otro lado, ya no se escucha, acaso, decía Pein que se había agachado, porque un Orochimaru había había dado una patada giratoria hacia su persona, no me digas que perdieron mis compañeros. Se dijo Pain internamente, pero varias cadenas salieron debajo de Pain, que se tuvo que proteger como pudo, pero un raikage había aparecido también mientras decía, erudo, y Pain recibió un codazo embuido en Chakra Raiton en todo su estómago, y salió volando, y todos vieron eso, llegaron, dijeron todos los shinobis de la alianza, y los revividos se habían calmado, porque no había alguien utilizando sus cuerpos, pero con Pain, se había levantado poco a poco, y miró hacia sus oponentes, los felicito por darme un golpe en conjunto, pero aún así, no me podrán ganar, quieren morir por la mano de Dios, si dicen que sí, les concederé sus deseos, aceptan, pregunto Pain sin emociones, y los cajes revividos aparecieron enfrente de Pain, que estaba sin emociones, la batalla no ha terminado, tal como lo dijo Kisame-kun, decía Orochimaru con diversión, porque quería desconcentrar a Pain, que lo miró estoicamente, Q. Q, Q, atrape tu curiosidad. Dios, pues déjame mostrarte esto, gritó Orochimaru que mostró las cabezas de cuatro de Akatsuki, Hidan, Kakusu, con Kisame, mira cómo están flotando, es mi trofeo de guerra, y también estará tu cabeza. Después de todo, no todos los días vences a un Dios, ¿no es así, Payne? preguntó Orochimaru con diversión. Apagarás por eso, Orochimaru, gruñó el peli naranja con seriedad, porque sus compañeros... No eran trofeos de nadie, parece ser que mi diosito, tiene sentimientos. ja. ja, 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 ja. reía la Sanin serpiente con diversión. Es mejor que no lo provoques mocoso que parece serpiente. Después de todo, nuestro pequeño amigo, el dios Pain, tiene a alguien muy fuerte en sus filas. Hablo al Mizukaje con diversión, Genjetsu Sanma, dijo Mei incrédula, MM, no te conozco, pero parece ser que tú sí me conoces. Impresionante, decía el llamado Genjetsu con diversión, el Nidaime Mizukaje, conozco sus habilidades, están todas sus habilidades estudiadas. Hablo Mei con seriedad, y jamás pensé que me enfrentaría a mi propio hijo, decía el Sandaime raikage mirando hacia el Yondaime raikage, que lo miró con seriedad, mientras que empezaban a elevar sus. Chakras, rápido, el mocoso de Ame, tiene A, decía Onoki que no terminó sus palabras, porque Pein dijo, Koshiose no jutsu, jutsu, de invocación, y una taula había aparecido, y los revividos cajes, miraron quién estaba caminando, porque era un pelinegro que estaba con una armadura de color rojo, Naruto, espero que esté todo como te lo había ordenado. Habló una voz que Kusina había reconocido muy bien, porque lo había escuchado hace años atrás. Uchiha, Madara, dijo la pelirroja incrédula, Nani, dijeron todos incrédulos por lo que dijo Kusina, esa voz, Uzumaki, impresionante, y jamás pensé que nos volveríamos a ver. Te topaste con el shinobi que moldea a mi gusto, su nombre es Naruto Namikaze, ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Podrías decírmelo? Preguntó Madara con diversión, y Kusina filó su mirada, mientras que la sonrisa de su hijo aparecía en su cabeza, y solo dijo, Te mataré, lo dijo con furia, Me gustaría verte intentando esa gran hazaña, respondió Madara con diversión. A fin de capítulo, así es. A fin de capítulo, mis ninjas, no pude escribir más capítulo, porque estuve enfermo, fueron por varios días. Recién ayer tuve mi compu, y empecé a escribir, que obviamente me gusta, y terminé este capítulo nada más. Me gustaría decir que tengo más, pero sería mentirles, pero se las debo. En cualquier momento, subiré otro rápido, solo pido paciencia, estoy vivo, no me descarten mis ninjas, cuídense como siempre les digo, o oh, si no, Conocerán a la señora enfermedad y sin más que decir. Chao.